Salazar, soy CEO de Pronto Paga. Bueno, el Perú es un mercado de juego que es muy importante en la región. Es un mercado que tiene varios años de existencia. Es un mercado que, como ustedes deben recordar, en su versión física, primero se desarrolló a través de recursos de amparo durante un par de décadas, diría yo, hasta que finalmente fue regulado y hoy en día esta regulación para el mundo land-based o físico se terminó con esta regulación online, que es una regulación muy importante puesto que aborda aspectos del juego que antes no estaban comprendidos en la regulación anterior peruana. En ese sentido, el Perú ha sido un país de alguna manera líder en la adopción de ciertas tecnologías que permiten la facilidad de los pagos, y esto ha tenido un impacto muy importante, sobre todo post pandemia. Pronto Paga es un agregador, es un PSP, es un proveedor de servicios de procesamiento de pagos que tiene todos los servicios disponibles en el Perú. Es decir, nosotros tenemos acuerdos con empresas como desde Pago Efectivo, ¿vale? Que es una empresa que tiene una amplia presencia para pagos físicos en el Perú, pasando por Nubis, Yape, adquirencia de tarjetas, pagos cuenta a cuenta, pagos a través de los sistemas de teleservicios de los bancos, red de recaudación en físico, y además nosotros como Pronto Paga fuimos los desarrolladores, los que inventamos los pagos rápidos en la región. Pronto Paga es la empresa que se posicionó como líder y la número uno en pagos rápidos en la región para la industria del gambling. Entonces, en Perú nosotros estamos promediando pagos para clientes finales entre 20 y 25 minutos en sus cuentas corrientes. Vamos a implementar a partir del siguiente Q pagos en sus billeteras, que esas van a ser instantáneas. Y tenemos el mismo tipo de soluciones también en Ecuador, en México, en Brasil y en otros países de la región en donde también estamos presentes. Sí, pueden ir directamente a prontopaga.com. En prontopaga.com van a encontrar nuestros datos de contacto, los de comercial, de los dueños de la empresa también, que es Evas Concha, que es mi socio, que es experto en tecnología, y de mí, que soy el CEO de la compañía. Pueden también encontrarnos en LinkedIn, si es que necesitan algún contacto más, digamos, ejecutivo. Y desde luego que nos pueden contactar a los correos electrónicos y otros medios que estimen pertinentes.